Sonia vive con los seres que ella ama en la selva, que es verde y llena de vida. Cada mañana, la selva llama a Sonia. Cada mañana, Sonia le responde. En la selva de Sonia, que es verde y llena de vida, ella visita a sus viejos amigos y hace algunos nuevos. ¡Buenos días! Ella saluda 1, 2, 3, 4 veces. Ella se detiene para hablar con sus nuevos y conversadores vecinos. Bienvenidos, vivo al costado, Sonia les dice cantando. Ella saluda a su amigo más juguetón. Eres mi favorito, Sonia le susurra. Si ella está de suerte, su amigo más veloz la invita a dar un paseíto por el monte. ¡Somos poderosos!, exclama Sonia, porque eso es lo que ella siente en su corazón. Sonia ve nadar a una pareja muy colorida. ¿Cómo está el agua hoy día?, ella les pregunta sonriendo. Ella felicita a las mamás con sus bebés. Tengo muchas ganas de que conozcan a mi hermanito. Lo quiero tanto. A Sonia le encanta jugar a las escondidas. 5, 6, 7, 8, ella cuenta. Algunos de los amigos de Sonia la ayudan a ver el mundo de diferentes maneras. Y Sonia sabe exactamente a quién visitar cuando prefiere estar callada y calmada. Después de visitar a todos sus amigos, Sonia está lista para volver a casa. Ella tiene muchas ganas de ver a su mamá y a su hermanito otra vez. En camino a casa, Sonia descubre algo que nunca antes ha visto. Temerosa, corre el resto de camino a casa. ¡Mamá, mira!, exclama Sonia abriendo sus manos. La selva necesita ayuda. Te está hablando, dice la mamá de Sonia. Entonces yo le responderé, contesta Sonia, como siempre hago. Todos debemos de responder. 27 Sonia. Sonia osaiki okaratiri maaroni añatsiri antamishiki. Okantara kenashenka osheki añantarori. Kitaitarekipe andamimashi okajemapintiro Sonia. Kitaitarekipe Sonia akapintiro. Antamishiteki Sonia okantara kenashenka osheki saikantarori. Okibantiri pesatiri otzipa vintzare aizati obakerari apachane. Kitaiteri obetzatapinta. Aparo, apite, mava, otzi, apipinitiro. Orameka osaegashitiri okinkitzatakairi obakeraripe aizati kenketzareantipe otzpanampijetari. Pimpokabei heite, nosabike notzpanampijeitami. Sonia okantiri opamposhirianetiri. Ora obetzatari otzipabintzare ñatzaperotingari. Abirotak nokashiapintari. Sonia okantatzatiri. Aririka okantake otzipabintzare shintzikiri ikantero tzamebei anibetakiti tomishiriki. Arojei pero okanti Sonia irotake okemiri asanganeki. Sonia oñake yamata heiti aparunitz patachari ikimoshiretake. Haukari okantari nijameka. Osapi heitakeri oshirontashiriaka. Ora obeshiriaka heitaro inape otzipa heitarira entitepe. Nokobaitake iotitenari obakerari nojariri haniki nonintasanotiri. Ora Sonia onebetaro oñatsataro otzitibecha. Koni, iko, son, soti, oñanati ñakarontzipe. Aparopeni otzipabintzare Sonia yamitakotiro yamena heitiro kipatzi ora nashietachari kinkitzashiriantzi. Meka Sonia oyoperoti hanika okibanteri okobi osaike omajerete aizati otekatzite. Iromeka otzonkakearika okibantiri maaroni otzipabintzare Sonia betzikaja opiaje obangoki. Osheki okantu motajaro oñapajer oniro aizati ojariri haniki. Oe hatajero abotzi hatatzri obangoki. Sonia oñaki kari oñapinte perani. Otzarobashirianake. Oshiaeta naha irosati obangoki. Ina, pamene. Okaima pake Sonia ashtariro akope. Antami mashi okoi amitakotantzi. Oñana tatimi okanti oniro Sonia. Iroñaka arinakakero. Akakero Sonia. Nokemitapintiro nakiro. Maro heni otimache akahendero. Los Ashan Inca. La cuenca del Amazonas es el hogar de más de 500 naciones indígenas, algunas de las cuales permanecen aisladas o viven en aislamiento voluntario. Sonia es Ashan Inca. La nación Ashan Inca es la nación indígena más grande que habita la Amazonía peruana. Sus tierras cubren una vasta región de la cuenca amazónica. La mayor concentración de habitantes se ubica en Perú y en 5 áreas pequeñas y definidas situadas en Brasil. Su lengua, también llamada Ashaninga, es la lengua amazónica más hablada en Perú. La historia de los Ashaninga consta de largos periodos en los que fueron privados de sus derechos y forzados a emigrar de sus tierras ancestrales. También se caracteriza por su resistencia y perseverancia en su autodeterminación. Al igual que Sonia, los Ashaninga responden al llamado de protección de la selva tropical, su hogar, mediante el activismo, la organización de sus comunidades y de acciones legales. Irónicamente, los pueblos indígenas son los más perjudicados de forma grave y directa por la crisis climática global, a pesar de ser los menos implicados en dicha crisis. En ocasiones, los Ashaninga usan pintura facial y corporal hecha a base de plantas para complementar sus acciones o habilidades. Los diseños varían de familia en familia y son entendidos como símbolos de empoderamiento y en ocasiones están inspirados en las pieles de animales para reflejar sus atributos. Como debió haber aprendido de su mamá, Sonia usa pintura roja hecha de achiote en la última página de la historia para demostrar su fuerza y determinación. Unos cuantos datos sobre los bosques tropicales y la cuenca amazónica. El bosque tropical de la Amazonía es el bosque tropical virgen más largo del mundo y se extiende por 8 diferentes países sudamericanos. La cuenca amazónica alberga alrededor del 16% de la cobertura forestal mundial, un poco más de la mitad de los bosques primarios tropicales del planeta y alrededor del 50% de la vida terrestre. Los árboles en los bosques tropicales absorben y almacenan dióxido de carbono, lo cual nos ayuda a estabilizar los climas a nivel local y mundial. Estos sumideros de carbono ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono creado por el uso de combustibles fósiles y así contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático global. Entre 2010 y 2019, los países con bosques amazónicos perdieron un promedio de 8,6 millones de acres o 13.500 millas cuadradas, 35.000 kilómetros cuadrados, de bosque primario y cobertura forestal por año. Amenazas a la Amazonía. Diariamente, la Amazonía es deforestada, fragmentada o alterada por proyectos industriales a gran escala, industrias extractivas y delitos ambientales. Estas actividades representan una amenaza crítica para la flora y la fauna, los ecosistemas y los pueblos indígenas que durante milenios han vivido y prosperado allí. La tala ilegal. Aún en regiones donde la tala o la tala de ciertas especies es ilegal, se realizan con frecuencia operaciones a gran escala, en las que se despejan tierras para la cría de ganado y la agricultura. Es más, la tala ilegal representa entre el 50 y el 90% de toda la deforestación mundial. En la Amazonía peruana, el 60% del comercio de madera es ilegal. En Brasil, este porcentaje sube al 90% o más. La ganadería. La ganadería, la agricultura de subsistencia local y la producción comercial de aceite de soya y palma son las principales causas de la deforestación. Los pesticidas, herbicidas y los desechos de cultivo y procesamiento de soya y palma están contaminando el agua y envenenando a las personas. La minería. El proceso de extracción de oro de la tierra implica talar árboles, mezclar un elemento venenoso, el mercurio, con los sedimentos para luego quemarla. La extracción de oro puro trae como consecuencia tierra estéril, humos tóxicos y desechos venenosos. La minería ilegal también genera varios otros tipos de crímenes y delitos, cuyo impacto devastador lo sufren sobre todo los pueblos indígenas. La extracción de petróleo. Dos importantes oleoductos se extienden desde los Andes amazónicos hasta el Océano Pacífico, los cuales atraviesan cerca de 100 de fallas sísmicas a lo largo del camino. El petróleo crudo y los desechos de estos oleoductos se han derramado o descargado en la tierra y vías fluviales, y muchos de estos derrames no han sido limpiados adecuadamente. Algunas noticias buenas. Si bien las selvas tropicales del mundo enfrentan muchas amenazas, numerosas acciones e iniciativas para protegerlas y restaurarlas vienen dando fruto. La protección de las ecorregiones terrestres va en aumento. Existe una creciente evidencia de que la gestión eficaz de las tierras protegidas conduce a mejores resultados de biodiversidad. En 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza creó una nueva categoría de membresía para las organizaciones de pueblos indígenas, en reconocimiento de los derechos indígenas y del papel que las naciones indígenas deben desempeñar en el desarrollo de políticas e iniciativas de conservación. Los amigos de Sonia, en orden de aparición. Mariposa azul, Morphopeleides. Perezoso, Colepus hoffmanni. Gallito de las rocas, Rupicola peruviana. Coatí, Nasua nasua. Jaguar, Panthera onca. Delfín rosado, Inia geofrensis. Oso hormiguero gigante, Myrmecófaga tridáctila. Caimán blanco, Caimán crocodilus. Victoria amazónica, Victoria amazónica. Boa, Boa constrictor. Charapa arrau, Podocnemis expansa.